Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Contra ti solo pequé, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ordené
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesa. Por la desgracia de la doncella de mi pueblo, me llevaré fuertes dolores. El Señor es Dios. Thank you.
Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.
Tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en San Juan 23, Papa, hiciste brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo el buen pastor, concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, ven a necesitar, de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. Pedimos de manera particular por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes. Y esta mañana, este día, nos visitan a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la Arquidiócesis de Morelia. Pedimos por ellos que ella interceda, sobre todo, por todo nuestro país de manera particular, pues todos estos lugares en Michoacán y tantos otros, pues, porque ella siempre escucha nuestra oración y por eso con esa fe le pedimos a ella que los acompañe y que regresen con bien. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, tanto espirituales como materiales, como también por nuestros hermanos enfermos de clínicas, de hospitales o de sus casas. Así pues, bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios. Reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Este día la Iglesia celebra la memoria del Papa San Juan XXIII. Nació en el año 1881 en Bérgamo, Italia. En 1958 fue elegido Papa. El 25 de enero de 1959 convocó el 21º Concilio Ecuménico, el Vaticano II. Fue llamado el Papa Bueno, fue llamado a la casa del Padre el 3 de junio del año 1963 y toda esta reforma que hizo el Santo Padre con todos los obispos en su tiempo, hoy precisamente disfrutamos espiritualmente de esas reformas para bien de la Iglesia Universal, San Juan XXIII, Papa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Juan XXIII, Papa, hiciste brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo, el buen pastor, concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Joel. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. ¡Ay de nosotros en aquel día! Porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre los montes, así se extenderá el poderoso ejército que ya viene. Nunca hubo uno como él, ni nunca habrá otro igual a él por muchas generaciones. Palabra de Dios. Do it.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Hermanas, hermanos, a lo largo de estos días de la semana, desde el domingo pasado, la palabra de Dios nos cuestiona acerca de la fe que decimos que tenemos. Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios, le han dicho a Jesús, después de haber sanado, exorcizado a un sordo. Este texto del Evangelio de la misa de hoy muestra la capacidad que tiene el hombre en su mente llena de prejuicios para inventar argumentos para no creer y así sentirse justificado y más tranquilo en sus posturas. Se acusa a Jesús, el Santo de Dios, de estar poseído por el demonio. Además, afirman que Jesús, por el poder del demonio, expulsa a los demonios, es decir, que toda la acción de Jesús es destructora del hombre. Esto es tan absurdo, tan ilógico, como el mismo Jesús lo señala en su respuesta un tanto irónica, diciendo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, perecerá por tanto.
porque no es posible que el demonio combata al demonio. Y Jesús añade, con el poder de quien los arrojan los hijos de ustedes, porque había médicos y magos que hacían exorcismos y algunas veces les iba bien, otras no. ¿Acaso todos están endemoniados, todos los que hacen exorcismos? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Los milagros son signos, los signos son luz, pero la luz no sirve para los ciegos. Mucha gente pedía, exigía a Jesús que hiciera milagros. Y entre la gente que lo seguía, había curiosos que buscaban solamente el show, el circo, la novedad. Los milagros de Jesús son signos que hay que entender, hay que interpretar. Unos decían que era por la fuerza del demonio, otros decían que era magia. No todos los que presenciaron algún milagro de Jesús llegaron a la fe, llegaron a creer o se convirtieron, porque si no, todos hubieran creído, todos hubieran convertido. Y Jesús insiste, si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Este reino de Dios está en lucha permanente con todas las manifestaciones del mal. Los poderes del mal tienen nombre propio en el Evangelio de hoy, como en el resto de la Biblia. La serpiente, el tentador, Satanás, diablo, Belcebú, demonio. Es la personificación del principio del mal y que es evidente. Aparte de los conocidos elementos míticos que tal encarnación individual contiene, lo que se nos enseña es la realidad del mal. Es un poder que evidentemente existe, por desgracia, porque es un dato de experiencia de todos los días. Está ahí presente en tantas situaciones de pecado, dentro y fuera de nosotros, encarnado en la tentación, en cuantos hacen el mal y pecan optando por la violencia y la destrucción, la corrupción, el poder por el poder y la injusticia, el odio y el rencor, el homicidio, el abuso y la explotación, la violación de los derechos de la persona, el egoísmo y el desamor, el narcotráfico, drogadicción, alcoholismo y el desenfreno sexual, las enfermedades y la pobreza, y hasta la misma muerte, y multipliquen más ejemplos ustedes. Cristo tomó muy en serio la existencia de un espíritu malo que se apodera, tortura y esclaviza a los hombres, a los seres humanos, hombres y mujeres. Les impide ser dueños de sí mismos. Mandar en su propia casa, o sea, en nosotros mismos, ejercer nuestro señorío. Somos libres. ¿Y por qué todo esto? No porque Dios haya creado el mal ni porque lo quiera, sino porque el hombre lo produce con el abuso de su libertad. Libres porque somos imagen de Dios. Con el hombre, con su libertad, con el pecado, produce de manera particular en un alto porcentaje el mal. ¿Podemos vencer el mal que quiere dominarnos y sujetarnos? Claro que sí, porque Cristo venció el pecado y la muerte con su muerte y resurrección. Es por eso que el discípulo
de Cristo unido a Él, porque cree en Él y cumpliendo la voluntad del Padre puede derrotar el mal en su vida personal y en el ambiente que lo rodea. Desde entonces podemos vencer el mal con el bien. Todos estamos implicados en esta lucha en el bien y el mal. Tenemos la tarea de seguir sembrando semillas del reino, acciones siempre buenas de paz, de amor, de justicia, de santidad, expulsando así demonios que dañen la dignidad de hombres y mujeres habitantes en este mundo del buen Padre Dios. Y para esto, Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, por la providencia amorosa del Padre Celestial, ha sido enviada a estas tierras benditas del Tepeyac para ser exorcizadas por la presencia del verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor, pues ella nos lo ha traído. Desde luego, si hacemos lo que Él nos diga, es decir, si observamos sus mandamientos, si el mal es fuerte en el mundo, Jesús es más fuerte que el mal. Se ha quedado entre nosotros para facilitar la victoria contra el mal. Pero solamente si creemos en Cristo, si confiamos en Él. Porque precisamente quien confía en Él, ciertamente todo lo vencerá. Y es así, hermanas y hermanos, al cuestionarnos Cristo acerca de la fe que decimos que tenemos, en realidad, ¿sacamos todos esos demonios que hay en nuestra vida? Porque nos están afectando, nos están dañando, se adueñan de nosotros. Pero nosotros, todo esto lo llevamos, o mejor dicho, nosotros en la vida permitimos, damos esa libertad para que precisamente Él actúe, porque incluso el espíritu del mal no actúa sin la libertad nuestra. Que ella, pues, Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre, interceda por nosotros siempre, porque ella es nuestra madre, que así sea. Hagamos nuestras, hermanas y hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémosla ante Dios. Después de cada petición diremos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Ahora, en el mes misionero extraordinario, vamos a dirigirnos a Dios nuestro Padre con la oración que está aquí precisamente puesta, quienes alcancen a leer. Decimos: Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu,
Concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que en tu providencia quisiste dar a tu iglesia en San Juan 23, Papa, un modelo de buen pastor, concédenos por su intercesión habitar por años sin término en tus fértiles praderas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan 23, Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a Dios nuestro Padre y pidámosle que nos libre del mal, del maligno, como Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo,
verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Compartimos en esta Eucaristía es siempre.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan 23 Papa y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.